el día de hoy les traigo probando maquillaje durante todo el día. ¿Por qué? Porque a veces compramos maquillaje que las propagandas, las empresas y todo lo que tiene que ver con el marketing nos ofrecen lo mejor del mundo. Dicen que la base te va a durar 24 horas, que es waterproof, que te vas a ver hermosa durante todo el día, que no se te va a correr y bla, 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 bla. Pero la realidad es otra. Todas las chicas tenemos diferente tipo de piel, no todas las bases nos van a quedar igual, a unas se les van a ir más rápido que otras y eso depende también si trabajas, si pasas en la casa, si te gusta ir maquillada al gimnasio, cosa que no te recomiendo, pero a veces pasa. Hay muchas chicas que trabajan y su piel se vuelve como más grasosa por el tipo de trabajo que realizan, ya sea estando expuestas al sol, al aire, ya sea que estés bajo techo, bajo sombra o cualquier cosa. Así que yo hoy les traigo una base que voy a poner a prueba. Ya sé que esta base está muy pasada ya. Hace mucho tiempo ya salió, pero como ustedes saben, nunca es tarde para probar nuevos productos. Tal vez tú todavía no la tengas, la quieras comprar o la hayas visto y tengas miedo, porque esta base es la base de CoverGirl, que es Clean Matte, que es para las pieles grasas como la mía, que bueno, mi piel es mixta, pero voy a probar esta base de aquí. Así que yo les invito, mis amores, a que se pongan cómodas y vean cómo fue este proceso. Y aparte de eso, también van a ir viendo qué es lo que pienso de este producto mientras me lo voy probando. Quiero que sepan que este producto es un producto súper económico, es un producto de farmacia que lo puedes encontrar en cualquier parte. Y aparte de eso, mis amores, vamos a saber si funciona o no funciona. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar. Déjenme, me arreglo. Ok. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar. Y como ya les había dicho al inicio del video, esta es la base que vamos a estar utilizando. Yo tengo un montón de problemas con mi rostro porque tengo zonas que son como muy grasas y otras zonas como la parte de aquí de los pómulos. Más bien la zona T, en otras palabras, es lo que a mí me mata. Así que encontré esta base que ya CoverGirl la había sacado hace mucho tiempo. Pero hace, no sé, un poco tiempo empecé como a buscar productos que me queden bien para mi rostro y para poderlos utilizar a diario y que no sean costosos. Ustedes saben que hay bases como las de Tarte, como las de MAC y otras bases que son muy costosas, pero esta en sí es una base muy económica, así que la vamos a poner a prueba durante todo este día y vamos a ver qué tal nos va, si nos funciona o no nos funciona. Ok, mis amores, lo primero que vamos a estar utilizando es este primer, que es de Revlon. Ya sé que no es de la misma marca de la de CoverGirl, pero no importa. Lo que podemos hacer es maquillarnos de la misma forma en la que nos maquillamos siempre. A mí me gusta aplicar muchísimo mis primers con mis dedos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Y es porque los deditos tienen como, no sé, como el calor corporal hace que los productos se difuminen muchísimo mejor. Y por eso me gusta aplicar mis primers con mis dedos. Les decía que hay muchas veces que nosotros solemos cambiar la rutina de nuestro maquillaje, pero esta vez voy a hacer exactamente lo que siempre hago con todos los productos para ver si es que esta base me va bien o no y qué tal nos va a lo largo del día. Probablemente no sé si es que salga de casa, pero si es que lo hago, de todas maneras les voy a estar blogueando por ahí cómo va esta base. Así que bueno, voy a ponerme el primer, voy a dejar que actúe un ratito y después vamos a aplicar la base. Y bueno, mis amores, lo primero que voy a hacer es que voy a humedecer mi esponja. Esta esponja es la de Real Techniques y la estoy humedeciendo con un fix que es de Wet n Wild. Bueno, voy a poner mi esponjita por ahí mientras tanto y con mi dedito voy a aplicar esta base por todo mi rostro.
voy a dejar la zona de las ojeras o la zona del párpado libre de producto para que después no se me haga como demasiado cargado en el momento que aplique mi corrector. Ahora vamos a difuminarla con nuestra esponjita, pero antes de eso quiero mencionarles que mi primera impresión es que esta base está súper como muy aguada, o sea, está muy líquida, es la palabra correcta, está demasiado líquida, pero vamos a ver qué tan buena cobertura tiene, porque por aquí tengo un granito que vamos a ver si es que lo cubre, y también como que por aquí por la zona de mi nariz la tengo como un poco rojiza, y voy a ver qué tal cobertura tiene. No me apliqué mucha cantidad para ver qué tan buena es. Como ya saben, siempre es bueno de ir de menos a más que de más a menos. Lo que noté es que sí tiene una buena cobertura, no tan al 100%, pero sí puedo ver que tiene una cobertura como del 80-85%. Siento también que en ciertas zonas está como, como un poco, se podría decir, un poquito acartonada. Pero bueno, por aquí tengo todas mis cositas. Así que lo que voy a estar utilizando de corrector es este de Maybelline, que ya saben que es uno de mis favoritos, siempre lo utilizo. Y dejé libre la zona de las ojeras para aplicármelo. Siempre lo vamos a hacer como en un triángulo invertido. Y noté que no me cubrió mucho porque, como les digo, aquí tengo un pequeño granito y pues tengo que aplicarme el corrector. Voy a estar utilizando de nueva cuenta lo que es mi esponjita, y voy a estar humedeciéndola, y vamos a ir difuminando el corrector. No se olviden, mis amores, que siempre después de aplicar todo producto en líquido, ustedes tienen que sellarlo. Ok, mis amores, una vez que ya hemos aplicado nuestro corrector, voy a sellar mi rostro, excepto la parte donde apliqué el corrector, con este polvo que es de MAC, que casi ya está a punto de terminarse. Me gusta muchísimo como aplicar estos polvos cuando mi rostro se ve súper blanco como ahorita, y es porque estamos en el tiempo de invierno. Bueno, ya se está terminando, ahorita ya viene la primavera, y pero todavía mi rostro se ve súper blanco. Así que te recomiendo muchísimo que te lo apliques a toquecitos, así, toquecitos, para no ir arrastrando el producto en crema que ya nos pusimos antes. Voy a estar utilizando esta paletita de contornos de Kat Von D, ya saben que es mi favorita. Y voy a estar utilizando este color del medio, que es como que el que me va mejor a mi rostro. Y voy a estar aplicando ese tono en la parte de aquí de el corrector de mis ojeras, en donde puse el corrector. Y voy a aplicarlo también un poquito aquí en los lados. Voy a dejar que se concentre un ratito, y voy a hacer el resto de mi rostro como comúnmente lo hago. Ya saben los productos que siempre utilizo y me encantan. Así que voy a terminar el resto de mi maquillaje y regreso. Ok, mis amores, son las 4:30 de la tarde exactamente, y la base, por lo que puedo ver, sigue intacta, no se me ha corrido ni nada. Un poco como que en la zona de la nariz se me nota, bueno, no un poco, sino bastante como grasa. Yo sí les mencioné que tengo esta zona T de aquí súper grasa. Siento también que como que en la parte de aquí se me empiezan a notar un poco los poritos, o como que a cuartearse la base un poco.
pero de resto está intacto el resto del maquillaje. También puede ser si es que el primer está ayudando a que se mantenga como que en su sitio, pero a pesar de que se me nota que la nariz está como grasa, que creo que es algo como que normal en mí, pero voy a ver cómo es que avanza, a ver si es que en la noche me siento como ya un poco más, no sé, como que sí, como que no. Pero voy a ir así al gimnasio. Espero que la gente no me vea como rara. Tal vez vaya con una gorra, porque no quiero que me vean así súper maquillada, porque típico no es. Pero déjenme, yo les aviso qué tal me fue. En la nochecita nos volvemos a ver para darle un sí o un no a esta base. Bueno, ahorita ya estamos yéndonos para el gimnasio y quiero que vean cómo se ve ahorita la base. Ya se nota como más brillosita en la parte de la frente y en la nariz. Parece que como que en la nariz ya no tuviese nada de producto, como que la grasa de mi rostro absorbió todo el producto. Pero más o menos se puede ver eso. Vamos a ver qué tan potente puede ser esta base. Y si la puedo recomendar o no puedo recomendarla cuando ustedes, por ejemplo, trabajen fuera o estén expuestas al calor o tiendan a sudar o a transpirar. Vamos a ver si es que funciona. Me estoy yendo ya súper maquillada al gimnasio, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver cómo es que termina esta base al final del día. Sí, la verdad me gustó la base. Sí se hace un poco oleosa la piel. De hecho, ya saben que vengo entrenando, así que me gustó bastante, bastante, bastante esta base. Se me hace como que le va bien, está matificante, no se te cuartea ni nada por el estilo. Y sí, wow, o sea, de verdad, me encantó. Es como que el maquillaje no se me ha ido casi nada. Bueno, mis pestañas ya se me están despegando, pero y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el video de hoy. No te olvides de regalarme un like. Todavía no les puedo decir si es que funcionó o no funcionó. Tal vez en el clip anterior ya lo vean, porque pues hago mis intros y mis otros cuando estoy aquí ya sentada. Así que lo único que quiero decirles es que mil gracias por verme. Si es que funcionó o no funcionó, pues ya lo vieron. Y bueno, ahorita acabé de hacer un video que fue de este peinadito. Así que si es que todavía no lo han visto, no sé si lo publicaré antes o después de este video. No sé cuál de los dos vaya primero. Pero ya llevo como más o menos una hora y media ya con el maquillaje, todo. Lo hice exactamente igual. Así que como siempre hago, los primer que utilizo y todo, todo, todo fue exactamente lo mismo. Pero lo que les puedo decir hasta ahorita es que no se me ha corrido, se me ve bien. El tono que utilicé, y se me olvidó de decirles mientras me lo estaba aplicando, es el 540. Es natural beige. En mi piel está súper blanca, ya saben, porque es invierno. Bueno, apenas está terminando y el sol y todo eso, así que nos volvemos súper blancos en esta época, los que vivimos en los estados donde cae nieve. Pero bueno, mis amores, si les gustó el video, no se olviden de darme like. No se olviden también de pasar por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Ya saben que en mi Instagram estoy súper, súper activa. También no se olviden de pasar por mi canal de vlogs. Y espero, mis amores, estén súper pendientes, porque estoy promocionando un sorteo internacional. ¿Y por qué lo digo promocionando? Es porque voy a regalar una cajita con muchas, muchas, muchas cosas ahí dentro. Así que ustedes no se pueden perder. Inviten a muchas personas para que se suscriban a este canal,
Porque si llegamos a los 20,000, a los 20,000 suscriptores, vamos a tener un súper, súper, súper sorteo, mis amores. Y en el transcurso de este tiempo voy a ir poniendo cositas en esa cajita llena de amor para ustedes. Si todavía no me sigan en mi Instagram, vayan a seguirme, que ahí les voy a ir mostrando las cositas que voy a ir poniendo en esa cajita de amor. Así que, mis amores, yo me despido porque creo que en este video hablé demasiado. Pero bueno, las amo con todo mi corazón y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.